Buen día, estudiantes del tercer grado de primaria. El día de hoy, martes 20 de abril del 2021, vamos a trabajar en el curso de personal social, los derechos y responsabilidades. Todos los miembros de la familia tienen derechos que son beneficios propios que ellos deben recibir, pero también tienen deberes que cumplir, porque son acciones que se debe realizar de acuerdo a la edad que tienes. Papás trabajan con mucho sacrificio para las necesidades del hogar, de los hijos, que se deben dedicar, ¿no? Los hijos, los estudiantes, principalmente deben ayudar cumpliendo sus tareas en el hogar, en las tareas escolares o alguna tarea doméstica que mamá le pueda pedir de acuerdo a la edad que ellos puedan realizar, ¿ya? De nuestros padres también debemos recibir amor, protección. Debemos recibir de ellos. ¿Por qué? Porque este es un derecho de los niños. Ustedes tienen derecho a vivir, tienen derecho a un nombre, tienen derecho a alimentarse, tienen derecho a jugar, ¿ya? Pero recordamos que también tenemos responsabilidades de cuidar nuestros útiles escolares, copiar los temas. Tengo responsabilidad de estudiar. Tengo responsabilidad de presentar las tareitas, ¿ya? Muy bien, voy a seguir la siguiente imagen. Ahora, cuidemos nuestro cuerpo. Es una responsabilidad que debemos cumplir, tanto los pequeñitos como los adultos. Y en estos momentos con mayor razón. La higiene personal está constituido por un conjunto de cuidados que necesita nuestro cuerpo para aumentar su vitalidad y mantenerse en un estado saludable. Es el concepto, sí, van a copiar este concepto de aseo, limpieza y cuidado de nuestro cuerpo es muy importante. ¿Les escribimos? Sí, van a escribir estudiantes. Cepillarse los dientes, porque es el primer lugar donde ingresan los alimentos nutritivos. Tener buena postura, derechito, nada de encurvarse, ¿sí? A copiar. Jugar en aire libre. Solamente los circulitos van a hacer en circulitos y dentro de él van a copiar, ¿ya? Jugar en aire libre para que nuestro aire sea purificado. Sí, bañarse, dormir bien. Dígame, estudiante. Van a copiar ustedes el concepto del cuidado de nuestro cuerpo y en circulitos donde me dice cepillarse los dientes, tener buena postura, jugar en el aire libre, bañarse y dormir bien. Recuerden, sus 8 horas como mínimo.